tal amigos de YouTube? Hoy voy a explicar un poquito de cómo cazar fantasmitas rápido en Overlook Bay. Como vemos, aún sigue este lag de respawnear en el vacío. Para ir al mapa principal deben hacer clic en el botón de la derecha y presionar el icono del mundo. Y ahí les aparecerá 5 círculos, ustedes presionan el segundo círculo que es el dibujito de la fuente. De todas las maneras les trasladará al centro. Como ven, aparecen fantasmitas de diferentes tipos, aunque todos son por iguales, pero más adelante hablaremos a detalle de los modelos de fantasmas. Lo más importante para saber es que cuando aparecen cayendo infinitamente y se teletransportan al centro como les acabo de hablar, sucederá un bug. Ese bug es de no poder ver a los demás jugadores que están en la partida, si nos damos de cuenta hay una jugadora que está cazando fantasmas. Pero por este bug que se produce, al caer infinitamente no nos permite ver a los jugadores. A varios de ustedes les ha pasado, entran con su amigo y de pronto no pueden jugar porque no se pueden ver. Bueno, la solución es sencillo. Si llega a pasar así, lo que deben hacer es reiniciar. Una vez que se reinician aparecerán en sus casas. Después se teletransportan al centro o a donde quieran ir y ya el bug de no poder ver a los jugadores se deshabilitará por completo. Esos son unos de los errores del juego, ya de ahí, otra de las razones del por qué Wonderwork Studios quiere implementar Overlook Bay 2. Ahora sí, como ya podemos ver a los jugadores, notaremos que la jugadora que antes en este lugar estaba cazando fantasmas, ya se hizo visible. Bueno, ahora pasemos a cazar fantasmas. Si notamos, estamos en un servidor público. Una de las desventajas de cazar fantasmas en un servidor público es que los demás jugadores también estarán cazando fantasmas, pero lo desventajoso es que si otro jugador caza el fantasma que nosotros íbamos a cazar, ya no podremos cazar el fantasma que el otro jugador cazó, y tendremos que esperar que un nuevo fantasma aparezca en el mismo sitio. Y así nos demoramos mucho en la caza de los fantasmas. Pero ahora, yo les enseñaré cómo cazar fantasmas rápido para juntar muchas musarañas en el menor tiempo posible. Lo que deben hacer es salirse del servidor público. Luego deben ir donde está el juego de Overlook Bay, y se dirigen más abajo y presionan donde dice servidores. Una vez entrando ahí, les aparecerá primero los servidores privados de sus amigos, y más abajo, los servidores públicos. Pero lo más correcto es crearse un servidor privado. Un servidor privado es donde solamente tú solo juegas en ese servidor sin la compañía del público. Entonces presionas donde dice crear servidor privado. Una vez presionado, pueden ponerle cualquier nombre a su servidor, y luego presionan en obtener ahora. No se preocupen amigos, igual crearse un servidor privado es gratis ya que Overlook Bay nos ha dado esa ventaja gratuita. Una vez creado ya ustedes pueden configurar si quieren que sus amigos puedan acceder o no. Pero ya tienen un servidor privado, entonces lo que debes hacer es entrar a tu servidor privado y ya podrás jugar Overlook Bay estando solo. Ahora sí ya pueden cazar fantasmas en gran cantidad. Amigos, para la caza de fantasmas, yo les recomiendo que se dirijan a este lugar, donde está el estacionamiento y la concesionaria de autos, ya que ahí pueden cazar la mayor cantidad de fantasmas en el menor tiempo posible. Y ahora se preguntan, ¿cómo consigo el arma para cazar a los fantasmas? Bueno amigos, eso es sencillo. Si nos dirigimos donde está un fantasma, lo único que deben hacer es presionar donde marca la E. Y automáticamente el jugador sacará una arma caza fantasmas. Yo tengo esta arma, porque estuve en el evento de Halloween del año pasado. Como verán, ahora estamos en nuestro servidor privado, y no hay nadie que nos pueda robar nuestra caza de fantasmas. Y podemos cazar fantasmitas infinitamente sin parar, sin interrupciones y sin que alguien nos esté robando nuestras cazas de fantasmas XD. Aunque la desventaja es que vamos a estar solitos y es un poco aburrido, pero todo sea para obtener la mayor cantidad de zarigüeyas. Y así se lo va juntando más rápido, y listo, ya tenemos una zarigüeya en el menor tiempo posible. Acuérdense en que por cada 100 fantasmas que capturamos podremos reclamar cada zarigüeya. Chale, ni pasó más de 10 minutos y ya obtuve una zarigüeya de guaso así al instante.
Lo de bueno es que una vez que obtenemos nuestra primer zarigüeya, podemos seguir cazando fantasmitas para conseguir más zarigüeyas. Bueno amigos, eso no más quería explicarles, en el siguiente video hablaré de todos los misterios y novedades de esta actualización de la parte 2 del evento de Halloween. Dejen likecito y compartan este video a sus amigos, cualquier duda pueden dejarlos en los comentarios, hasta la próxima amigos, adiós.